Bueno, nuevamente en México, la coyuntura electoral está ya siendo el escenario en donde el movimiento nuevamente se expresa en las calles. Previamente a las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, había un ambiente de pesimismo en general. La posibilidad de que Andrés Manuel pudiese llegar a la presidencia era difícil, principalmente por todo el ambiente que se había generado desde los 6 años atrás. La imposición de Calderón ha sido y significó un golpe muy duro para todos los trabajadores de nuestro país. Él, por su política contra el narcotráfico supuestamente, lo que hizo en realidad fue militarizar el país, y esto, el resultado de esta política han sido aproximadamente 71 mil muertos en todo el sexenio. Se habla aproximadamente de 500 000 de desplazados de guerra y 20 mil desaparecidos. Esto es una barbarie para nuestro país, para la clase obrera, que al final de cuentas es la que más se ha sido afectada. En los estados del norte del país, donde esta situación de barbarie es la máxima expresión, ahí la gente no puede vivir, tiene que huir a los Estados Unidos, tiene que irse a otros estados de la República para tratar de poder encontrar trabajo y vivir más o menos sin violencia, ¿no? La situación aquí de la violencia hace gala, porque no solo es la situación de asesinar, sino de degollar, de fusilar a la gente. Es decir, que los asesinatos también se utilizan como un método de comunicación a los bandos contrarios, para tratar de decirles claramente que si ellos siguen oponiéndose a tal banda o tal cártel de la droga, pues ellos pagarán el mismo precio de los que han asesinado. Esta situación ha creado un ambiente de escepticismo, había creado un ambiente de escepticismo, de apatía, de introversión. Eso es normal en un proceso en donde se destruyen las estructuras sociales de la sociedad. El individualismo retoma una fuerza importante, y es normal que la gente comience a tratar de interesarse solamente en sus problemas cuando no hay una posibilidad real que el Estado te garantice la seguridad, que el Estado te garantice el trabajo, que el Estado te garantice incluso un simple futuro con más beneficios para ti como trabajador, ¿no? En ese sentido, el ambiente que se desarrolla en las elecciones era un ambiente de miedo, de temor, de abstencionismo, ¿no? Este ambiente se vino a romper por un movimiento estudiantil. Tenemos que decir que fue un accidente, como lo dice Hegel, ¿no? El accidente muchas veces hace uso de la necesidad hace uso del accidente, y lo que vimos en México fue un movimiento maravilloso de la juventud que aún está en las calles. En una escuela privada, una escuela de la burguesía, donde van los hijos de la burguesía a esa escuela, el candidato de la derecha, Peña Nieto, se presenta con una arrogancia que le caracteriza a toda la gente del PRI, y se jacta ahí de manera cínica de decir que él se echa toda la responsabilidad de lo que sucedió en Atenco. ¿Qué sucedió en Atenco 6 años atrás? Fue la situación en donde, por defender las tierras, los campesinos, a 200 campesinos se les metió a la cárcel. Fue en donde se violó a más de 27 compañeras, y donde las penas para los compañeros que lucharon en contra de que se les quitara sus tierras alcanzaron hasta 105 años de cárcel. Esta es una situación aberrante, es la forma en la que el PRI trata de gobernar ahora a todo el país. Ese día, el Viernes Negro, llamado Viernes Negro, la comunidad de la Universidad Iberoamericana querían entrar a platicar con Peña Nieto, a mostrarle su enojo con respecto a lo que sucedió en Atenco. Sin embargo, los acarreados, la gente que trajo el PRI, la metió y prácticamente llenó 2/3 del auditorio. La gente se empezó a molestar, los estudiantes se empezaron a molestar, y cuando salió ya era una situación imparable. La gente, los estudiantes, se comenzaron a organizar, sacaron marchas, sacaron carteles espontáneos y hacían saber su repudio. La respuesta del PRI, la respuesta de los poderosos, de la burguesía, de los medios de comunicación, en primera instancia fue ocultar la noticia. Quisieron acallar el movimiento y decir, en todo caso, que habían sido gente pagada, gente del PRD o gente de López Obrador, acarreados, porros, ¿no? Porros son golpeadores. Quisieron hacer ver que los estudiantes habían sido eso. Ellos valientemente, lo digo valientemente porque es sabido que el PRI es un partido muy represor, y particularmente Peña Nieto es una persona muy rencorosa, valientemente mostraron sus credenciales, 131 estudiantes, y lo subieron al canal de YouTube.
Esto trajo una respuesta por parte de la gente, de la comunidad, principalmente estudiantes de otras escuelas privadas, de escuelas públicas, en donde al otro día se sumaron, 131 estudiantes mostraron su credencial y al otro día todos eran 132. Así nace el movimiento Yo Soy 132, un movimiento de la juventud, una juventud sin futuro, una juventud que está tratando de buscar una salida a la situación de crisis permanente que llevamos en el país desde hace aproximadamente 25 años, donde no hay ni educación para los jóvenes, donde no hay trabajo para la juventud, donde no hay ninguna posibilidad real de que la juventud pueda vivir de manera digna, ¿no? De manera no tan jodida. Entonces, ese movimiento ha despertado y despertó, la verdad, que las ansias de cambio. Sus consignas comenzaron a ser en primera instancia con respecto a los medios de comunicación. Esa consigna se mantiene y es correcta, porque al principio ese movimiento solamente luchaba por la democratización de los medios de comunicación. Es una consigna válida en un país donde dos monopolios televisivos controlan el 99%, 95% de todo lo que se ve en las televisiones. Es decir, tienen un control total de la cadena de información que destina el gobierno, ¿no? En ese sentido, la lucha por la democratización de los medios de comunicación es una lucha muy válida, muy importante. Sin embargo, nosotros creemos que no se puede dar dentro del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en países como este, como México, se utilizan no nada más como medios de comunicación, sino como medios de control ideológico. Por medio de la televisión, la burguesía reproduce sus formas ideológicas, reproduce el egoísmo, reproduce el individualismo, y a partir de ahí es como la burguesía nacional y el imperialismo norteamericano pueden mantener su control en medio de tanta violencia, tanta pobreza. En ese sentido, necesariamente la consigna de la democratización de los medios de comunicación tiene que ir ligada con otras consignas, como acertadamente hizo el movimiento. Las elecciones estaban en puerta, está claro que el movimiento se declara desde un momento apartidista, pero no apolítico, que eso es de alguna otra forma explicable, porque el apartidismo significa solamente que no están de acuerdo con los partidos que hay ni con su política, y no es para menos. La verdad es que los partidos, todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, son partidos corruptos, son partidos donde premia la burocracia, donde solamente algunos pocos deciden todo lo que el partido necesita. En ese sentido, un movimiento apartidista es un movimiento que rompe con este esquema burocrático, con este esquema dictatorial que hay dentro de los partidos, y se plantea como un movimiento vivo donde se debate horizontal. Bueno, dentro de la horizontalidad hay muchas asegúnes, ¿no? Este movimiento horizontal ya lo vimos anteriormente con el movimiento del EZLN y no funcionó muy bien. Nosotros sí creemos que deben de basarse en asambleas democráticas, como muy bien se está realizando ahora en este momento. Además de la consigna de la democratización de los medios de comunicación, se han desarrollado otras consignas, como por ejemplo, ellos planteaban la lucha, el Yo Soy 132 planteaba la lucha porque en las elecciones fueran libres, fueran democráticas, cosa que no se dio. No se dio desde un principio, desde 5 años atrás, en donde el PRI firmó contratos con la primera cadena de televisión mexicana, con Televisa, en donde esos contratos tendían a exaltarlo como un gran hombre, como un gran estadista, exaltaban los resultados que hubo en su gobierno, y en ese sentido Televisa le daba una cobertura muy grande, ¿no? También ellos pedían, los estudiantes, el Yo Soy 132, pedían la situación de que en las elecciones fueran democráticas, en el sentido de que se respetaran los topes de campaña. Esto no ha sido así, y después de las elecciones la situación se ha visto más claramente. Se habla aproximadamente que el PRI rebasó el presupuesto para campaña electoral en 10 veces. Es decir, es un gasto que aproximadamente rebasa 1 millón de 100 mil millones de pesos más que lo que se tenía planteado. Esto es una cantidad increíblemente grande. Esto lo que trae como consecuencia, ahora se está investigando, es saber de dónde proviene este dinero, ¿no? Muchos dicen que viene de los estados de la República, de donde el PRI gobierna, y que ha sacado dinero del gasto público, del gasto del Estado, para financiar la campaña, que esto es un delito. Pero también hay muchos indicios en donde se ve que este dinero puede venir del narcotráfico, del lavado de dinero. Se han repartido para tratar de comprar
se habla de la compra de 5 millones de votos. Para comprar esos 5 millones, se habla de que se repartieron miles de tarjetas de prepago para tiendas, para una tienda que se llama Soriana. Se habla de que se repartieron tarjetas de crédito de un banco que se llama Monex, que está ligado con el lavado de dinero del narcotráfico. Entonces, eso ya de por sí lo hace muy grave. Los estudiantes no han dejado pasar esta situación. El 2 de julio, cuando fueron las elecciones, la burguesía cerró filas y montó un teatro, un circo muy, muy bien hecho, muy bien armado. A las 8:45 de la noche, cuando apenas llevaba el 0.25% de las actas electorales contadas, sale la candidata de uno de los partidos de derecha, Josefina Vázquez Mota del PAN, para decir que ella se declara perdedora. Inmediatamente después, otro de los candidatos, Gabriel Cuadri, también se declara perdedor y pide que Andrés Manuel acepte los resultados. Inmediatamente después, el presidente del Consejo Federal Electoral también declara que ya hay un ganador, que ya hay una tendencia, y por último Peña Nieto levanta la mano y dice: soy presidente. Esto es una imposición a todas las luces. No puede ser que un candidato, que un presidente se designe o se pueda creerse ganador cuando se lleva solamente el 0.25% de los votos contados. En ese sentido, la lucha que se ha desarrollado en las calles previamente a las elecciones y después de las elecciones, que encabeza el Yo Soy 132, que encabeza Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, movimientos independientes que se habían quedado al margen en la lucha, pero que ahora están en las calles porque saben que la imposición, lo que plantea para los trabajadores, para la clase obrera mexicana, para la juventud, es ataques, ¿no? Es represión. Eso es lo que plantea en realidad la imposición. Es una lucha que unifica, y entonces ahora mismo todo el mundo está en las calles. ¿Qué es lo que ha dicho el supuesto nuevo presidente de la República, Peña Nieto? Ha dicho que él va para tratar de modificar, para tratar de llevar adelante las reformas estructurales. Esto lo que implica es la modificación a la Ley Federal del Trabajo, es decir, borrar todos los contratos colectivos y dejar contratación individual, que eso lo que plantea es un golpe tremendo para todos los sindicatos y para todos los trabajadores. Plantea la modificación de la edad de jubilación y muchas otras cosas. Por ejemplo, desaparece el derecho a la huelga, ¿no? La reforma fiscal lo que plantea concretamente es el aumento del 15% del IVA a medicinas y alimentos. Eso es un golpe tremendo también para los niveles de vida de los trabajadores, de forma prácticamente inmediata, ya que aumentarían al 15% los precios, y con esto se dispararía ya de por sí disparados los precios de la canasta básica. Otra reforma, como la de seguridad, muy importante. Lo que plantea esa reforma de seguridad es que el ejército no solo se limite a dar la lucha en contra de una intervención extranjera, sino que pueda intervenir en los conflictos políticos y sociales. Es decir, que si hay un conflicto por una lucha que dan los trabajadores en una fábrica, el ejército puede intervenir porque tiene la reforma que lo justifica. También plantea la situación de posibilidad de detenciones sin ningún tipo de argumentación por parte del Ministerio Público. Plantea la situación de que pueda haber infiltrados en organizaciones que ellos creen que son terroristas para tratar de desorganizar estas organizaciones. En ese sentido, creemos que son violaciones directas a los derechos más democráticos de los trabajadores y nos oponemos totalmente a ellas. Esto es su paquete. Ah, bueno, otra cosa muy importante, que es la situación de la privatización de los energéticos. Peña Nieto ha dicho muy claramente que él lo que plantea es que la iniciativa privada pueda intervenir en Petróleos Mexicanos, que es una empresa paraestatal, es una empresa de los mexicanos, y que ahora se quiere abrir de par en par a la capital de extranjero, igual que Comisión Federal de Electricidad, que genera la electrificación en todo el país. Esto es lo que viene con la imposición. En ese sentido, todos los que están ahora en las calles luchando por un frente único, que vuelvo a repetir, es Morena, de López Obrador, es el movimiento Yo Soy 132, organizaciones sociales como la es la de Atenco, como lo es la OPT, la Organización de los Trabajadores de México, como lo es el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues están tratando de organizarse para llevar una lucha en contra de la imposición.
Nosotros sí decimos claramente que en el 2006 se dio una batalla muy importante contra el fraude electoral. Hubo marchas históricas, aproximadamente 3 millones de personas se movilizaron y estaban luchando en las calles para impedir que Calderón llegara, y esto no fue suficiente. Ahora nosotros estamos planteando que tenemos que llevar esta lucha más allá. Creemos que se tienen que preparar las condiciones para una huelga general. Una huelga general indefinida lo que plantearía es la situación de a quién pertenece el poder. Si le pertenece el poder a Calderón, a Peña Nieto y a esas instituciones podridas que por todo el tiempo que ha pasado simplemente han utilizado la legalidad de la burguesía para aplastar los derechos de los trabajadores, para aplastar nuestros niveles de vida, o es que los trabajadores podemos y en un momento determinado sabremos controlar esta sociedad. Poder echar atrás la lucha, poder echar atrás la imposición significa la organización de los trabajadores en comités de barrios, comités delegacionales para preparar una huelga general.